En el Perú tenemos la dificultad, los negros peruanos, que no tenemos acceso a algunos lugares de servicio al público. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay restaurantes, hay discotecas o lugares de servicio al público que impiden el ingreso a gente negra. A ver, explíqueme un poco cómo es así la cuestión de tener líderes norteamericanos aquí en América y aquí no los tenemos, sobre todo en el Perú. Claro, mira, acá tenemos, como verás aquí, a Malcolm X, quien fue uno de los líderes más importantes de la lucha por los derechos civiles, desde el aspecto religioso, porque fue musulmán, y Malcolm X, y Martin Luther King, quien fue un pastor bautista que se encumbró por el derecho a la igualdad en los Estados Unidos. Lo que pasa es de que en Estados Unidos la emigración africana fue una migración directa. Y eso permite o permitió que los negros en Estados Unidos tuvieran una identidad desde su nacimiento. Entonces, construir una identidad afroperuana que permita reunir a todos los negros para luchar por nuestros derechos es un trabajo a muy largo plazo. Existe un problema de invisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros somos un pueblo que no tiene historia. No tiene historia porque nuestra lucha no está consignada en los textos escolares ni universitarios. Quiere decir de que no existimos para la historia. Y es terrible, ¿no? Porque por ahí también pasa el irrespeto a los afroperuanos. O sea, llegaste como esclavo, no hiciste nada nunca y te dieron la libertad. Y es parte también del racismo imperante. Ese es básicamente el problema. El joven todavía se siente mal por llevar el color de la piel negra, ¿no? Por eso es que los grupos y los movimientos negros en el Perú están trabajando para que sea más consciente y el afroperuano asuma su identidad. Decir, sí, soy negro, soy descendiente africano, pero eso no significa que yo me tengo que avergonzar de mi color, sino al contrario, tengo que saber de dónde vengo y quiero saber a dónde voy, que es desarrollar este país, como cualquier peruano. Mi familia siempre le ha gustado preservar su cultura y comunicársela a sus semejantes sin interés. Así nos enseñaron a todos vosotros y compartir lo poco, mucho que teníamos, compartirlo. Así nos enseñaron. Y respetar. Y que lo respete. Así es. Malgré la represión, malgré la exclusión, malgré le racisme, la marginalité à laquelle était condamnée cette partie du peuple péruvien, il y a une vitalité culturelle, il y a un esprit extraordinaire qui permet la renaissance de certaines expressions de cette culture à partir de la musique, à partir des autres sortes d'expressions qui rendent cette culture encore vivante et encore présente. Usted es de Camerún, ¿no?
Non, non, on est de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Negra, tu comprends l'espagnol, non? Non. C'est je suis fille, comment? Je suis fière de, je suis noire. Mm-hmm. Ça parle comme ça la chanson. Ah, okay. Parce que mon père, ma mère est noire, oui. Mon père est nègre. Tu sais parler? Mamie, Pérou, la Italie. Più noir, noir de moi. Ah oui? Noir comme ça. Peruvien? Oui. Si. Yeah, yeah. Maman, noir. Tout noir. Ça fait comme ça. Ah, en Italie? Oui. Ah, Italie. Et puis, Pérou comme blanc, blanc, blanc. Hein? Oh, indien, indien. Ah, Pérou, indien. Si. Ah, y a blanc. Tout. Blanco, negro, chino. Ya me creía que había los arreglitos. Es el mismo acorde en realidad casi, ¿no? ¿Qué haces? Gente, gente, vámonos directo para Paleo a dar con fuerza a todos. Ah, sí, la música negra del Perú. Para que sea la raza que yo vivo.
Somos negros, negros. Pero la están mezclando. Lo están mezclando por los otros negros. Pero dicen no. que la están mejorando. Yo sí la sigo así. Mentira. Mejorando no, porque lo puro es puro, lo claro. negro es negro. Lo hizo Dios. Yo tengo 6 hermanas, 5 hermanas, que es conmigo 5, ¿no? Que están casadas y la única casada con negro soy yo, que me tengo la color, dijo mi abuelita, soy claro. yo. ¿No? Porque los otros ya han ido cursando. ¿Sí? ¿Usted ama su color? Ah, sí. Y a mí no me gusta que me digan morena. ¿Qué le gusta que le diga? Negra. Claro, negra, sí, mucha honra, señor. O sea que negra, negra. Yo soy ¿sí negra. ¿Sí o no? Es así, negra. Cuando me dice morena, no, como que ya hay un cruce. Porque morena es él. Ay, tú también eres morena y te has cruzado. Yo soy negra. No, hay gente acá en Perú que dice, ya mejoraste la raza, dice. O sea, no, es no ya la perdió, porque si sigo con un negro, porque es negro. Claro. Sigue tu raza. Sigue la raza, la crucero. Claro. Fernando también ya la perdió también. Sí, ¿no? Sí. Mis hijos, ellos como que no quieren, ¿no? Negro, negro al menos. El su primer hijo, grande, es negro. Sí, su papá es del África. Africano. Me han movido. Pero después va a decir, ya, está bien, va a salir todo bonito. ¿Ah? Si Dios quiere. La cultura peruana o los descendientes afroperuanos, la mayoría está en situación muy pobre todavía. No hay mucha educación, no hay apoyo en la salud. Entonces, eso hace que la población negra todavía se encuentre en extrema pobreza en algunos lugares y solo se dedica a trabajar la tierra como lo hacían nuestros ancestros hace más de 500 años. Pas parler d'une nation péruvienne encore dans la mesure que le Pérou, c'est plusieurs Pérou. On doit à cette présence africaine toute la richesse des cultures péruviennes. On doit remercier cette influence qu'avec tous les éléments qui sont apportés, je pense que ce sont un élément constitutif de ce qui pourra devenir un bon jour la nation péruvienne en tant que projet historique. Las cuerdas de su violín.
hablara de que el Perú es rico en mestizaje. Hay negros, blancos, cholos, indios. Y te enseñan eso desde niño, ya tú vas creciendo con una idea que por la calle te vas a encontrar a un serrano, a un negro, a un chino, y no lo vas a mirar mal, ¿no? O no lo vas a echar por su color o por su raza. Ustedes tienen que ser como son, ¿entendieron? Vamos a bailar, por favor. Il y a des holocaustes qui demandent pardon, reconnaissance et indemnité dans le contexte de l'Amérique. Il y a l'holocauste amérindien. J'attends le jour que le gouvernement démocratique est libre des États-Unis et les puissances européennes aient la capacité morale de reconnaître l'holocauste africain. J'attends toujours pardon pour cet holocauste africain qui a donné des millions et des millions et des millions de vies, qui ont financé le commerce triangulaire depuis l'époque coloniale et qui ont été à la base, le point de départ de la société où nous sommes. De África llegó mi abuela, vestía con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores. Ritmo de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima y en la hacienda de la Molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por su faena zancudo para sus venas, para dormir, duro suelo y naíta de consuelo contra amarguras y penas.